Las comunidades de regantes piden que se acelere la construcción de balsas para hacer frente a la sequía. De dos años, tres para acá, la demanda es horrorosa, hay mucha demanda. Los alumnos de formación profesional agraria y ganadera mejoran su capacitación en el Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba. Antes decían que al campo venía la gente que no estudiaba y aquí estamos demostrando lo contrario, formándonos con este ciclo. Los nuevos cultivos superintensivos amenazan el olivar tradicional y sus bondades agronómicas, económicas y medioambientales. Los costes de recolección es donde marcan realmente la diferencia. Por supuesto que también el tema de la poda, si está mecanizada, siempre que intervenga una máquina, no es lo mismo cuando la tenemos que hacer de una forma manual.